El primer Gran Premio de Dubái tuvo lugar durante el décimo fin de semana del Día Nacional de los Emiratos Árabes Unidos. William Bullard presentaría una serie de eventos celebrados en torno al Hotel Heath Regency. Este edificio, concretamente, tenía una vista privilegiada a la costa, justo donde hoy podemos vislumbrar la impresionante Isla Palmera artificial. Este programa deportivo llegaba promocionado como el evento de carreras y de coches clásicos más grande que se había dado en el Golfo Arábigo. El empresario de Birmingham, Martin Hone, había sido el promotor de este evento, que a su vez sería financiado por el jeque local Rashid bin Shahid Al Maktoum. Incluso habían logrado obtener el permiso para denominarlo oficialmente como Gran Premio de Dubái en una notoria declaración de que se trataba de una carrera de coches. La intención de este formato no era otra que la de poner en el mapa Dubái y en un futuro próximo celebrar un Gran Premio de Fórmula 1 en el susodicho territorio. Ciertamente, para una gran mayoría de aficionados y expertos en la materia, aquello no llegó a ser ni tan siquiera un evento notable, aunque no cabe duda de que fue el origen del automovilismo en Oriente Medio. Con el paso del tiempo, se catapultaron los eventos de rally, se consolidaba la baja internacional, las carreras A1 e incluso el polivalente autódromo que caracteriza las carreras de la zona. El 4 de diciembre daría inicio el evento tras haber concluido la temporada de Fórmula 1 el pasado 19 de octubre tras el infame Gran Premio de Caesars Palace en Las Vegas. El espectáculo constaba de varios eventos en los que se incluía una carrera formada por 20 Citroën CX totalmente de fábrica. Pero ojo, esta no era una carrera cualquiera. El plantel de conductores estaba formado nada menos que por grandes nombres del Imperio Motorsport, como Dan Gurney, Mark Schurer, John Fitzpatrick, Derek Bell, Stirling Moss o el mismísimo Carroll Shelby. Derek Bell hizo una demostración a bordo del Nimrod Aston Martin, mientras que Denny Holm condujo el McLaren M8D de Robert Horn. Fangio se reencontraría con el precioso Mercedes W196 para dar algunas vueltas de ensueño al circuito junto con Phil Hill, que durante el segundo día estuvo a punto de estrellar el chasis tras hacer un violento trompo. Fangio terminó la exhibición con cierto malestar y al finalizar su turno durante el segundo día tuvo que ser hospitalizado por problemas cardíacos. Fue sin duda el punto trágico de este evento y el astro argentino se vio obligado a permanecer varias semanas ingresado en Dubái. John Watson se marcaría la vuelta más rápida del evento a bordo de un McLaren MP4, reflejando en el crono 64,4 segundos para el circuito de 2,5 km. La FISA había decidido que se prohibirían los intentos de vuelta récord en aras de la seguridad, de manera que un séquito de jueces otorgados decidiría que Watson fue el conductor más meritorio para otorgarle un primer premio de $5,000. Irónicamente, solo dos monoplazas de Fórmula 1 estuvieron presentes. Aparte del McLaren, Patrick Tambay haría presencia a bordo del Theodore TY-01. En la carrera dedicada a Aston Martin, Mike Salmon condujo un Project 202 derrotando a Roy Salvadori, que pilotaba un legendario DBR1. Tom Walkinshaw ganó la carrera de coches de producción a bordo de un Mazda RX-7 con Vince Woodman en un Capri ocupando el segundo lugar. Por otro lado, Jerry Marshall ganaría la carrera Super Sports conduciendo un Lola T70 con el que lograría superar al McLaren M1C de John Bradley. Richard Atwood sería tercero al volante de un chasis Ferrari 275 LM que David Piper había cedido buenamente para el evento. Hubo cierto drama con el Porsche 917-10 de Joe Widmer, que había decidido llevar el coche en helicóptero desde el aeropuerto hasta la pista, enganchado de la barra antivuelco. Desafortunadamente, la barra cedió por el peso y el coche resultó bastante dañado al golpear la cubierta. Se realizaron algunas reparaciones diligentes y lograron que el chasis estuviera listo para la carrera, pero durante esta, los frenos del coche quedaron bloqueados y posteriormente empezó a arder. No fue precisamente el mejor día para aquel chasis. Irónicamente, el culmen de esta celebración llegaría a través de 20 unidades Citroën CX 2400 GTI de color blanco que previamente habían sido cedidas por la firma francesa. Entonces se había redactado una lista de participación caracterizada por los genios del volante más renombrados de la época. Esta eventual copa monomarca, entre comillas, se vio definida por el que entonces fuese el buque insignia de Citroën,
equipado con un motor de 4 cilindros, 2,3 litros y una culata de 8 válvulas que en conjunto rendía 128 caballos. Se trataba de una evolución propia del veterano propulsor de X5 que en su día fue estrenado en los tecnológicos Citroën DS, ya dotados de inyección de Jetronic, pero que en este caso se recurrió a una renovada Bosch L-Jetronic introducida en los TX de 1977. Todos los coches llegaban al evento a través del mar y del aire, ya que parte del ejercicio era mostrar las nuevas instalaciones del puerto y del aeropuerto de Dubái. Los Citroën eran totalmente de stock, ni el más mínimo reglaje alteró su capacidad o rendimiento. Al final de la carrera, prácticamente en su totalidad, la pequeña flota de CX terminó siendo un producto de desguace. Y ahora veremos por qué, si bien el evento transcurrió en un sinfín de choques, de derrapes y de altercados varios. El piloto británico John Watson obtuvo la pole compartiendo las primeras filas con David Kennedy. Este último no pudo conjugar una peor salida y en principio se vio relegado a los últimos puestos para posteriori estrellar en varias ocasiones su precioso GTI. Según transcurría, la carrera parecía adoptar por momentos ciertos tintes cómicos. Algunos pilotos comenzaban a estrellar sus coches y otros parecían pelearse con la suspensión hidroneumática, malogrando su trazada y derrapando sobre la arena. Los delgados neumáticos de stock chirriaban y se veían al límite, y los más astutos utilizaban los laterales de los otros Citroën como punto de apoyo. Es fácil imaginar las sacudidas que sufrían los pilotos sobre los butacones del prodigio francés. A pesar de lo inapropiado del vehículo para tal efecto, los protagonistas comenzaban a exprimir sus habilidades como si se tratase de una verdadera carrera oficial. Gurney surcaba la arena para atajar la chicane y Kennedy volvía a estrellar el frontal de su coche para provocar un colapso en la recta de inicio. En la tercera vuelta, Roy Salvadori quedaría fuera de la carrera al estrellar su coche en una de las curvas y quedar dañado su eje delantero. Stirling Moss fue otro de los muchos pilotos que abandonaron la pista tras sufrir un fuerte impacto con otro coche. Al final, un total de 14 CX quedaron fuera de combate, reduciendo la competencia a tan solo 6 unidades. En este aspecto, la habilidad de Dan Gurney para aprovechar a su favor las carrocerías ajenas se disparó a lo largo de la carrera. Tan pronto podía utilizar el lateral de otro CX para salvaguardar su posición en la pista, como recurría al paragolpes trasero de sus compañeros para darle una frenada extra a su vehículo. Si al final de la carrera había un Citroën CX que fuese carne de desguace, ese era el de Dan Gurney. Algunos de sus compañeros, como Stirling Moss, acusaron al norteamericano de utilizar unos métodos de pilotaje poco ortodoxos. Esto, añadido al gran número de incidentes que acontecieron durante la carrera, pareció hacer mella en los pilotos, que en lugar de disfrutar, parecían terminar el evento crispados. El hecho de no contar con vehículos competentes con los que dar rienda suelta a sus desarrolladas habilidades pareció ser motivo de enfado y frustración entre los protagonistas. Estos tipos no estaban acostumbrados a competir sobre suspensiones blandas y neumáticos de una pulgada. Su propio subconsciente les llevaba a pilotar de una forma rauda y agresiva, sin tener entre manos una maquinaria que se adaptase a sus atributos de conducción. Al final, Bruno Giacomelli logró la victoria tras haber liderado la carrera prácticamente desde el principio. Mark Schurer conseguiría el segundo puesto, seguido de David Kennedy, que se recuperó tras su nefasta salida y logró reponerse de todos sus choques. Los Citroën supervivientes volvieron a ponerse en forma y se usaron más tarde ese mismo día para otra carrera en la que vencería el capitán Alan Skenerton. El expiloto oficial de BMC, Andrew Heath, se clasificó para terminar la carrera en quinto puesto. Antes de Abu Dhabi e incluso de Bahrein, Dubái tenía la ambición de albergar un gran premio de Fórmula 1. ¿Por qué no se siguió persiguiendo esta idea para materializarla? No lo sé. Supongo que a la poderosa cúpula que envuelve a la Gran Dubái le interesó más centrarse en la construcción de grandes centros comerciales y de gigantescos rascacielos.
Concluimos este capítulo, Masters. Espero que lo hayáis disfrutado. Me encanta traer este tipo de historias y compartirlas con todos vosotros. Dejadme los comentarios qué os parece, dejadme sugerencias y preguntas para responderos en el próximo vídeo. Gracias por cada like, gracias por cada palabra, por cada mensaje y sobre todo gracias por seguir haciendo que esto sea posible. Un saludo, Masters.